es porque era el lugar perfecto en el que una iniciativa que en su origen pues estaba siendo muy pequeña empieza a crecer lo suficiente como para plantear las preguntas interesantes que hay que responder un poco entre todos para plantear una alternativa al sistema tradicional por el que estamos gestionando el sistema eléctrico. Pues bueno, después de los tres días de la escuela y de la asamblea que hemos realizado en Soma Energía, destacar sobre todo es las ganas de participación de los socios y socias de Soma Energía en debatir, en conocer, en informarse qué es lo que sucede en el mercado eléctrico, qué es lo que sucede con las energías y además ese compartir tiempo con otras personas que están en esa misma onda, ¿no? Y al final yo lo que me llevo sobre todo es esa energía humana, esa buena energía de las personas, que sin duda con esa energía podemos hacer muchísimas cosas. Hemos venido este fin de semana a disfrutar de la Escuela de Verano de Soma Energía, una cooperativa de energía limpia que sintoniza completamente con la filosofía de ECO, es decir, maximizar la cantidad de energía limpia que se vuelca a la red y conseguir de esa manera el cambio de modelo energético que necesitamos. El de ECO y de otras entidades que nos han apoyado y que nos apoyan desde hace tiempo, imprescindible para nosotros es crear esa red de complicidades, de sinergias y de experiencias, porque al fin y al cabo yo creo que ECO concretamente en Soma Energía lo que nos aporta es un bagaje que nosotros aún no tenemos, ¿no? Somos muy jóvenes y conocer otras personas que están luchando por lo mismo desde hace mucho tiempo nos ayudará sin duda a lograr los objetivos comunes que tenemos.